la risa. Usted sí pasa primero, sin amistades, sin influencias y sin dinero. En el salón de la risa no va a tener la desgracia de que lo mande a hacer una cola a la burocracia. En el salón de la risa vamos a hablar de las cosas, sin maquillarlas y sin pintarlas color de rosa, porque la risa es algo sano, que da esperanza y alegra el alma de los. Y al fin y al cabo reír, compadre, no cuesta nada. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido hoy al Salón de la Risa. Una noche más, y hoy no es una noche cualquiera, es una noche llena de sorpresa, llena de fiesta, de alegría, de fin de año. Es un programa donde hay personajes antológicos del humor cubano. Van a ver cuántas sorpresas tenemos. Y nada, que cómo llegar aquí, cómo llegar aquí. Facilito, llama al teléfono que está en pantalla, ahí, llame, comuníquese, y ahí llega hasta aquí. Ya va a venir, lo espero. Mira, mi amor, vamos a hacerme cuarto. ¿Aquí? Y entramos en el estudio ese donde está el programa ese andando, y desde ahí felicitamos a tío Julián. Eso no se puede hacer. ¿Por qué no, Ramón? Eso no está permitido. ¿Pero por qué no va a estar permitido? ¿Quién lo dijo? Ayucha, ellos felicitan al pueblo de Cuba en general, pero no una cosa en particular que se le ocurra a nadie ir ahí a aparecerse a felicitar a un tío ni a nada. Siempre está con tus dificultades. Llegamos allí, felicitamos al pueblo de Cuba, aprovechamos el momento y todo, y decimos, querido pueblo cubano, muchas felicidades. Le da a Cachucha y Ramón, y con la misma felicitamos a tío Julián. No puede ser, Cachucha. Imagínate que a todo el mundo se le ocurriera hacer lo mismo. ¿Qué pasaría allí? Pero es que a nadie se le ocurre, nada más que a nosotros. Claro, tenía que ser. A ti nada más se le puede ocurrir eso, claro. Ramón, vamos, anda. No puede ser. Sí, Ramón, vamos, anda. He dicho que no, Cachucha. Es un ridículo para hacerse allí porque le digan a uno que no puede ser. Sí, sí, cuando vamos, Ramón. He dicho que no. Sí. He dicho que no. Sí. Y cuando Ramón Mogollón dice que no, es no. Ramón, ¿qué por aquí? Aquí no es. Hazme caso, Ramón, es aquí. Nos dijeron bien claro, el estudio 12, aquí no es. Ay, siempre estás dando la nota donde quiera, Ramón. Cielo, hazme caso, mi vida. ¿Tú qué sabes? Mira, yo te digo a ti que el portero, muy amable, nos dijo, sí, ¿cómo no? En el estudio 12. Llegamos al estudio 12 y que nos encontramos en el estudio 12. ¿Qué dice en el aire claramente? Ah, que dice en el aire claramente. ¿Cómo tú vas a creer que un programa de televisión va a estar en el aire, Ramón? Cachucha, se dice así, en el aire que está el programa transmitiéndose. Ramón, pero tú no viste cuando estábamos viéndolo desde casa que los músicos no estaban en el aire, que estaban en el suelo, se imparado ahí. Ay, cantando y tocando y bailando y todas las cosas. Ramón, ¿cómo tú vas a decir eso? Nunca sabes nada de nada, Ramón. Nunca sabes nada de nada. Y aquí nos van a sacar, ¿sabes? Estamos metiéndonos aquí sin permiso de nadie y así no se puede entrar aquí. No, señor, yo pedí permiso allá abajo y tú sabes muy bien que pedí un permiso y me dejaron entrar. Yo te digo que este estudio vamos a probar en él, porque aquí seguro a lo mejor es. Aquel no, porque en el aire no puede ser un programa de televisión. ¿Tú te crees que la televisión es un satélite o qué, Ramón? Permiso. ¡Mira! ¿Qué? El director del programa, Mauri Peri. ¿Ese? Ese mismo. ¿Llevando un contrabajo? ¿Y qué tiene que ver? Hoy, si él es de lo más meticuloso, yo he oído decir que se ocupa de todo, ¿tú no sabes? Que anda siempre metiendo. Ese no es a Mauri Peri. Ese no es a Mauri Peri. Ese es Ramón, que yo la mota que tiene, ese no es a Mauri Peri. No importa, Ramón, yo lo he visto en una fotografía y es la misma cara, el mismo es grande y gordo, todo igual. Vamos a entrar aquí, Ramón, para ver, chico, a lo mejor siempre me está. Tú nunca sabes nada de nada lo que estás diciendo y siempre me está llevando toda la contraria de todas las cosas y no sé qué sería de ti. Decir, mira, Ramón, es una cosa que yo siempre estoy teniendo que guiarte por aquí, que para allá montó así un programa de televisión, va a estar en el aire, no aprendo. Eso no puede estar en el aire nunca en la vida jamás, Ramón. Tiene que estar siempre sólido porque. Bueno, ya, chica, ya. Vamos a entrar, pero tú verás, te vas a convencer de que aquí no echa. Vamos. Siempre está con la misma cosa. Aquí nos sacan, no tú. Hey, buenas noches, buenas noches. Viste qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Cachucha y Ramón. Cachucha y Ramón. Manela Bustamante, Cachucha, y Dalberto Delgado, Ramón, una gloria de nuestro teatro, de nuestro radio. Qué maravilla haberlos visto, pero creo que no necesitan entrar al estudio, no. Ellos ya entraron en el corazón de nuestro pueblo. Seguro que sí. El aplauso para ellos. El aplauso para ellos, sí. Por cierto, usted entró y ya, presentó muy bonito, además, se lo agradezco el apoyo, pero usted qué. No, usted qué no, yo lo que vengo a ver es el lío de la fiesta, que te veo con cara de que no estás puesto para esto. Está bien, está bien. 14 bufés que están pagados. 14. 14, ay, mira lo que tienen, espérate, para decirte lo que tienen en la cajita, para que tú vayas entrando. Espérate. Maestro, son 15. ¿Eh? 15 bufés, no son 14. 14. ¿Son 15? 14. Catorce. ¿Sí? Y mira lo que tienen. Tienen una cuña de cake, 4 bolelados, 2 croquetas, un tamal, una papa rellena, 460 gramos de ensalada fría. A ver, por favor.
Conmigo lo de ellos. Sí, es como usted, porque usted me corre como si yo fuera un escaparate no, viejo. No, usted no será, yo no sé lo que usted es, señor, pero está mal puesto. No me ha puesto. Está mal colocado, usted tiene complejo de cenicero, de búcaro, está puesto en el medio. Por ahí debo pasar yo, usted está metido en el medio. No, pero es que aquí, y no hay un problema aquí de tráfico, usted podía haber doblado y haber seguido, estamos chocando, ¿entiende? Usted, no, no, yo no tengo que chocar, yo, usted me ve a mi cara de rastra. No, no, ni yo de camello entonces, tampoco, entonces. Bueno, eso de camello habría que cuestionarlo. Oiga, mire, yo no estoy para discutir con personas mayores. Okay. No, respete mis años, respete mis años. Bueno, y usted respete los míos. No, no, aparte, vístase correctamente. Parece un empleado de Copelia. Mire lo que le voy a decir. Desde que me levanté, me han pasado ciertas cosas. Yo no tengo por qué seguirme disgustando. Usted está mal parado y usted tropieza porque yo, este es mi camino. Está usted mal puesto y yo no tengo por qué intercambiar palabras con usted porque aparte es una persona que incluso parece que no lleva ni con dignidad sus años porque no tenía por qué teñirse. No, simplemente, usted fue el que empezó. Yo le dije, con buena forma, él está parado acá, yo vengo para pasar. ¿Entiendes? ¿Cómo es su nombre, para yo saber? Yo, Previsterio Córdoba. Ah, bueno, mire, ministerio, yo le voy a aclarar. Previsterio. ¿Viste cómo está todo? Previsterio, repita conmigo, Previsterio. Previsterio. Quiere ser gracioso. No, la coba de payasón la tiene. Mire, como yo soy, que amén de que he tenido una discusión con usted, que sigo diciendo, estaba mal parado. No me manotee. Lo voy a ayudar. No me manotee. No, yo hago lo que me dé la gana. No se ponga así que se va a alterar y le va a dar algo. Mire, para que vea cómo soy yo, usted me salió con eso y yo simplemente le dije, a ver, para que estaba mal situado, para que me dejara pasar. Y yo me voy a tener hasta una tensión con usted. Sí, está bien, está bien. Tiene el pelo verde. Sí. Chico, no le hagas caso. No, fíjate que tengo taquicardia. Es que él es así, es el fondo de la jugada. ¿Tú sabes una cosa? Resuelto el problema. ¿Cuál es el problema? Menos uno. ¿Por qué menos uno? Este señor que pasó por aquí. Este, ¿a las cajitas? Monasterio, no viene a la fiesta. No viene a la fiesta. ¿Tú no te das cuenta que un pomo vinagre? No viene a la fiesta y se acabó. Yo no puedo excluirlo, él es parte de aquí, de la familia. No viene. Si lo que va a hacer es amarcar esto, ya se acabó. 14-14, menos uno el Previsterio. Se acabó. ¿A quién no han cogido para eso? ¿A quién? ¿A quién no han cogido para las cosas? ¿A quién? No me digas que no te han vuelto loco, que no te han engañado como un chino, que nunca ha sido punto ni repunto, que siempre ha sido el papi más querido. El papi, no me digas que tú eres el papi, no me digas, pero que tú eres el papi. Mentira, mentira, loco, mentira. ¿A quién no han cogido para eso? ¿A quién? ¿A quién no han cogido para las cosas? ¿A quién? No me digas que nunca te han dejado, que no te has complicado hasta el delirio, que no te han caminado por la vida, que siempre has sido rica y preferida. ¿Rica? No me digas que tú estás rica. No me digas, pero que tú estás rica. Mentira, mentira, loca, mentira. ¿A quién no ha cogido para eso? ¿A quién? ¿A quién no ha cogido para la cosa? ¿A quién? A cualquiera lo cogen de puchimba, lo recogen y lo dejan como si nada. Lo gozan por delante, lo empujan por detrás, lo exprimen como un trapo, lo limpian como un zapato, lo soplan como un polvo y después, pa' la calle, pa' afuera, pa' la calle, pa' afuera, ¿cómo es? Pa' la calle, pa' afuera, pa' la calle. ¿A quién no han cogido para eso? ¿A quién no han cogido para las cosas? ¿A quién no le han dicho no te toca? ¿A quién no han botado a quemar ropa? ¿A quién no han cogido para esto? ¿A quién no han cogido para las cosas? ¿A quién no han hecho propio sin tanto detalle? ¿A quién no le han puesto la ropa en la calle? ¿A quién no han cogido para esto? ¿A quién no han cogido para las cosas? ¿A quién no han trajinado como un tonto y luego le han dado vueltas como un trompo? ¿A quién no han cogido para esto? ¿A quién no han cogido para las cosas? ¿A quién no le han dicho se acabó el querer? ¿A quién no le han gritado no hay nada que hacer? ¿A quién no han cogido para esto? ¿A quién no han cogido para las cosas?
¿A quién no le han dicho tumba tumba? ¿A quién no le han gritado patino al marrumba? ¿A quién? 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 ¿
¿Sí? Bueno, está bien, pero vamos, que estamos... Sí, vamos, a ver, sí. Yo escribiré sobre la arena la frase tonta de la semana, aunque no estés para leerla en esta playa. Bueno, gracias, gracias. Ya está realizada, canté en televisión, gracias. Bueno, continuamos con la próxima llamada. Sí, el Salón de la Risa, ¿con quién hablo? Y buenas noches, ¿es el presentador? El mismo. Oiga, felicidades. ¿Eh? Felicidades, fin de año, felicidades. Ah, felicidades. Oiga, usted trabaja mucho, ¿eh? Bueno, sí, claro, seguro, seguro. Oiga, se merece un descanso, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, descansa en paz. Yo conozco esa voz. Bueno, la próxima llamada, ¿con quién hablo? ¿Oigo? ¿Para ahora? Buenas noches. Ah, buenas noches. Es de aquí, de Barcelona. ¡No puedo creerlo! Sí. Una llamada internacional, el Salón de la Risa con Europa. Estamos. Ahí diga, es diga de usted. Noche. Ahí es de noche. Sí, bueno, aquí es de noche ahora. Ah, pues acá también. Mire, es el Salón de la Risa. El mismo. Le habla Concha, Concha Almodóvar. Concha Almodóvar, qué placer que la tuvimos aquí, qué placer. Aquí se ve el programa en Cuba Visión Internacional. Seguro. Quiero hacer una sugerencia. Sí, diga usted. Que no os pongáis más, que no os pongáis más, bueno, que no os pongáis más. Hemos perdido la comunicación. Y qué placer contar con la presencia aquí en la entrevista con una personalidad, un verdadero hombre de trabajo, alguien que van a ver que tiene más de dos oficios, un multioficio. Es una gran persona además. El aplauso para Aurelio Abárcalo Todo. El aplauso. Salud, primo. Salud, primo. Aurelio. Cosa más grande. Lo que tienen que hacer es poner una escalera ahí para que uno no pueda entender. Espérate que se me zafó la flor. Bueno, Aurelio, qué placer contar con su presencia aquí. Es hoy. Aquí ultrasonido, ¿no? ¿Eh? Ultrasonido. Este es el Salón de la Risa. ¡Ah! El Salón de la Risa, es verdad. Es la entrevista que me dijeron. Mira, yo traje los papeles de los impuestos para que usted lo vea, de lo que yo pago, ¿verdad? ¿De la UNA? No, no es que sea eso, usted, ¿no? No, no, no. Dale, yo le agradezco mucho esta entrevista, ¿no? Seguro. Al compañero Bacalao, por haberme... A mí me dijeron... ¿Cómo está? Cuando me llamó la asistente, la chiquitica, que me dijo... Está un compañero que se llama Bacalao. No, callado. No, usted es un falta de respeto a lo que dice. Porque si yo vengo aquí a hablar, es para hablar y no para estar callado. Oiga, que es por eso Previterio me lo dijo, no sirve para nada. ¿No entiende? Una persona que falta de respeto. Yo soy compañero de estudio de Previterio. Oh, se nota. Aurelio. No, espera, que me falta el aire, me falta el aire. Dale, dale. Lo que me espera aquí. Aurelio, sí. Que es Bacallao, no es Bacalao, Bacallao. Pero yo no soy Bacallao, yo soy Lazarito. ¿Usted no me conoce? ¿A quién? El anfitrión, ¿usted no me conoce a mí? Y pues yo lo tengo que conocer a usted. ¿Y quién es usted para que yo lo conozca? Yo no soy, ¿yo? ¿Qué Lazarito? ¿Qué es Lazarito? ¿Qué cosa? ¿De televisión? Yo veo contra el olvido, ¿entiendes? ¿Eh? La comida china, eso lo veo, pero yo usted nunca la he visto. Además, ¿usted no conoce a mí? Aurelio, sí. Vamos a hablar de su profesión, de su profesión. ¿Eh? Ah, de las profesiones, sí, habla. Bueno, yo soy de mi profesión. Sí. Yo soy sepulturero A. Sepulturero A, eso es lo máximo. No, no, eso es lo máximo. ¿Tú has trabajado ahí, no? No. Ah, no, eso es lo máximo que hay en la sepulturería. Sí. Ese es la persona que tiene que conocer de terreno, tiene que conocer de psicología, tiene que conocer de abono, tiene que conocer hasta de karate. Todo eso. ¿De karate? Sí, para que no se lleven las cosas al cementerio. Sí, no, oye, esto te da unas posibilidades de querer la vida que tú no, que yo arranco solo, que tú no te imaginas. Imagínate que pasé el otro día, por 17 y K. ¿En 17 y K? ¿Y qué es lo que hay en 17 y K, Aurelio? En 17, espérate, que yo arranco solo. En 17 y K. No, porque para que pegue. Me olvido a mí. No, para que pegue, para que pegue. En 17 y K están viendo jabón de baño por la libre. Ah, jabón de baño en 17 y K. En 17 y K. Entonces yo me digo, dije, no, ahí, Aurelio, no te metas porque tu vida está en peligro, ¿entiendes? ¿Qué hice? No compré jabón. Y entonces ese día no se bañó.
No, espérate, usted está mal informado, jovencito. Cuando no hay jabón, uno se baña con agua sola. ¿Se bañó entonces ese día con agua sola? No, ese día no entra agua en el edificio. Siguiendo la entrevista, vamos a hablar de su otra profesión. Las otras, yo organizo fiestas de 15 años. ¿Fiestas de 15 años? Ah, pues es una fiesta muy larga, seríamos aburridos. Él es retrasado. Pero mira, ¿qué fiestas de 15 años? Esa fiesta yo soy el que llevo las cosas, monto las cosas. Okay. Yo también doy clase de danzón. De danzón. Y hago gay. ¿Y hace gay? Gay. El danzón es la... Si no, ahí dice que... Aurelio. ¿Qué pasó? Aurelio, estamos en vivo. Hace falta que... ¿Me entiendes? ¿No? ¿Qué usted me quiere decir? ¿Que yo estoy muerto? No. No, porque tú estás diciendo que tú estás vivo. Entonces, ¿cuál es la falta de respeto? Aurelio, para nada. Previsterio me lo dijo. No hables con un previsterio. Oye, Aurelio, ¿y algo que quisiera decir a los televidentes en público? Bueno, yo quisiera... ¿Qué cámara me está...? Ah, la del anciano. Mira. La ese. Sí, él no, él tiene la tarjeta ya para cuando se vaya. Sí, pero mira. Mira, déjame decir. A lo que necesite una fiesta de 15, o un cake, o clase de danzón, me pueden pedir, Aurelio, que yo hago el servicio. Y ahora, como me pidieron, la canción. ¿Qué canción? Era, ¿Qué canción? Una canción que me dijeron que... No, Aurelio, no, disculpe, ya tenemos que terminar ya. ¿Cómo que no va a cantar la canción? Bueno, y hasta aquí ha sido la entrevista. Aurelio, abárcalo todo. El aplauso para este personaje. Me lo dijo Aurelio. No vaya a ninguna parte, no vaya más nunca a ninguna entrevista. Hasta respeto. Continuamos en ambiente de fin de año. La fiesta está por aquí. Francesca, ¿por dónde andas? Mira por ahí, mira. No. ¡Aplausos para Francesca! ¡Francesca! ¿Qué tal, Francesca? ¡Caro mío! ¿Cómo, cómo? ¡Mío, caro! Francesca, todos los días... ¡Déjate de descaro! Todos los días me meto una palabrita distinta. Ma, yo estoy aquí para la fiesta. ¿Para la fiesta? ¿Ma claro. ¿Cuándo es la fiesta? Bueno, la fiesta empezó allá. Estábamos ahí preparando la bonita churri. ¿Dónde está la uva, eh? ¿La qué? La uva. No, en Italia. Sí. 12 de la noche. Sí. 12 uva. 12 de per la noche. Per campana. Hay que traducir porque a cubano. Per campana, una uva. Yeah. Ahora, tú coges dinero, soldi, tú cobras ¿sí? Y compras la uva. Francesca, mira, déjame aclararte algo. A lo mejor tú no conoces, ¿no? Tiene que ser uva. ¡Ma certo, es uva! Francesca, yo no puedo comprar uva. Ma, cuando más, compro 12 ciruelas y estamos ya... ¡Ma cómo, mal honesto! ¡Come que la abuela! ¡La abuela no tiene soldi! Italiana y sorda. Mira, atiende para acá. Francesca, ciruela es una frutica que tiene una semilla adentro. ¡Ma tú quieres hogar a la abuela! ¡Ma yo no entiendo! Oye, bueno, Francesca, pues vamos a ir al ambiente de fiesta. Yo quisiera saber que realmente cómo se está organizando esto aquí, güey. Bien. Ah, el señor. El churri. Sí, el cuadriculado. ¿Cómo es? ¿Qué cuadriculado aquí? ¿Qué te pasa a ti? Bien la italiana que le mete una galleta en español, pero rápido. Nunca visto. El churri, humorista antiquísimo. ¡Ah, bravo! Muchas gracias. De la era primitiva. Muchas gracias. Vecchio. Y yo sono Mateo. ¿Ma qué Mateo? Mateo, ¿verdad? El de Terra Nostra. El de Terra Nostra. ¡Qué falta de respeto! Sí, señorina, ¿posso llamare la señorina de las cajitas? ¡Ah, certo, la bambina! ¡Vieni! ¿Qué es una bambina? Francesca, me parece que esto más una bambina es una pizza familiar. Mi mamá me la han puesto al lado mío como para que se vea que soy chiquitico, ¿entiendes? Yo quería hablar con los dos porque te veo cara a ti de situación, de tristeza. Estamos en fin de año, ¿cuál es la historia? Es verdad. ¿Qué te pasa? No, estoy preocupado, ¿sabes por qué me pasa? Estoy deprimido, porque mira, el premio y previsterio. Ah, María. Amén de las discrepancias de él conmigo, pero ya es parte de la familia, yo lo quiero. ¿Cómo lo vamos afuera, muchachos? No, pero... Certo, yo no estoy de acuerdo. Poveretto el vecchio previsterio. Lui no es mi amigo, ma es una injusticia. Espera. Pónganse ahí de ladito ahí. Permiso, bambina, pónganse de ladito un momento. Mírate para acá, señorina. Ustedes están flojos, ¿no se dan cuenta? Y eso no conduce a nada. Si ya se eliminó, no viene. Y ya. Yo lo que quisiera es tenerlo frente a mí ahí. Oye, ni cajita nada. Ahí adelante de mí ahí, para decirle, ¡no viene! Espérate un momentito, estoy resolviendo el problema. ¡No, que! ¡Hey, Freddy! ¡Hey! ¡Manda! No,
Bienvenido, bienvenido. Yo defendiendo, luchando su cajita, para que usted vea que yo en el fondo lo quiero. Yo no puedo decir lo mismo de usted. Ahora, el hecho de que usted estaba diciendo qué cosa, que no, usted fuera aquí... No, espera, para que no haya el mismo conflicto de la otra vez, porque uno tiene que superar las situaciones. Sí. Unos bocaditos que yo encaqué que no han llegado, pero usted es invitado especial, así yo que... Yo estaba oyéndolo todo, señor mío, ¿entiende? Yo estaba oyéndolo todo y usted quería dejarme fuera a mí. No, ¿entiendes? Eso no es cierto. Entonces, usted desde que lo vi por primera vez me dio que es un viejo falta de respeto. ¿Entiende? Es un viejo entrometido. Sí, falta de respeto sí, pero viejo no, mi hermano. No, viejo, vejete que es usted. Oye, vejete, usted es un parque jurásico. No. Usted es un dinosaurio. Un dinosaurio teñido, para que usted sepa. Y es muy fresco de venir aquí a quitarme mi lugar. Porque mira, ellos, yo a él no lo trago. A ella menos. Ellos me están defendiendo. Me están defendiendo y sin embargo usted viene aquí dentro metido. Oye, no, ¿entiende? Pero lo que pasa es que bueno, ella estaba dando un criterio de usted y yo... Sí, estaba para atrás y para adelante y no acaba. Mire, por favor, ya, usted no ve que se le viró la tortilla, mira, señor mío. Mira, ¿por qué mejor no? Macherto, Macherto, porque yo organicé la fiesta con Previterio. ¿Cuál? Anoche. Yo preparé la cajita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y yo me llamo Churisco. ¿Usted no está en la lista de la cajita? ¿Cómo? No, no voy a estar en la lista de la cajita. No, yo no escribí su nombre. Mira, no lo quiero, excusa, excusa. ¿Cómo? ¿Entonces yo me tengo que ir? Ah, no lo soy. Ey, me quería dejar fuera del Mangiare. Mira, yo hablando italiano. ¿Previterio? No, es la Terranostra. Mira, esta Terranostra que se pega, que todo lo que habla es de pasión y Terranostra. Italiana, esta rara. Mira lo que voy a decir, señor mío. Se le viró la tortilla. Quería hacerme daño y ahora el que se va a quedar fuera es usted. ¿Entiende? Dímelo. Dígalo. Y si en el mejor lugar me han botado y me he ido. Bueno, pues tumba, Antonio, tumba. Tumba, tumba. No se vaya, por favor. Me da pena, yo le doy un trozo de la mía cajita, va a venir. De la nuestra, que se vaya, que se vaya. No, se tiene que ir un poco de dignidad. No, 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 mejores campañas, armonía, que todo el mundo disfrute la fiesta. Vamos a invitar a Churri, a Previ, a todos los que están aquí, desearle a usted, televidente, un buen 2013. Gracias por sintonizarnos, gracias por escogernos. Y hasta la próxima, y nos vamos a ritmo de fiesta. ¡Fiesta, mucha fiesta! ¡Vamos, música de Diano, alegría! ¡Venga, todo, todo, todo! ¡Año! ¡Todo, todo! El que tiene, quiere más que el que no tiene, quiere. El que tiene, quiere más que el que no tiene, quiere. El que tiene, quiere más. ¡Este año! Y el que no tiene, quiere. ¡Este año! El que tiene, quiere más que el que no tiene, quiere. El que tiene, quiere más que el que no tiene, quiere. A la otra cara.